Cuando iba a asistir, por ejemplo, a algún parto, alguna comunidad o acá, en mi casa tenía donde internar a las indígenas que venía a dar a luz. Antes no había luz eléctrica acá. Entonces ya con una, o mal servicio temprano terminaba, me la llamaba para que con una candelita la sostuviera para ayudarme a asistir el parto. Primero se sentía ella bien mal, como le dijera, impresionada, pero ya después aprendió a que me alcanzaba la hervida y muchas cosas. Fue desde pequeña, le enseñé a que tuviera mucha solidaridad. Se crió ella, estudió en la Escuela Normal de Occidente, de niña. Ella participaba, a mí me gustaba que ella participara en la escuela para que fuera como presidenta ahí de la comunidad de los niños. También que participara en, cuando habían eventos de para reinados, para Reina del Durano, para Reina del Festival de la Papa. Tengo muchas fotografías de ella cuando participaba desde chiquita y así la fui induciendo para que de allí cuando llegó a la normal, dirigente estudiantil, ella participaba mucho como en las actividades de los estudiantes, siempre fue como líder, como lideresa. Luego se cruzaba por las comunidades y vio en lo que me acompañaba a mí en la política, ella vio las necesidades en todas las comunidades, la miseria, la indignidad en que la gente campesina, especialmente los indígenas, sufrían tanta discriminación racial y en la forma de vida miserable, semidesnudos, sin derecho a la educación, sin derecho a salud. Y así empezó a organizar el Copín. Luego ella llegó a trabajar allí porque era donde había más necesidades. Y empezó a organizar y hasta que se hizo grande. El COPIN es una organización muy grande a nivel de todo el departamento y tiene organizaciones afines en todo Honduras, especialmente en las comunidades, por ejemplo, garífunas, los negros de la costa norte, los mayas, los chortíes, todos los demás, ¿verdad? Comunidades indígenas. Sí, en un matriarcado, sí. Ella aprendió de mí. Éramos varias mujeres en esta casa, bastantes mujeres, todas luchando, unas como maestras, otras como enfermeras, doctoras, abogadas, de todo, pero todas siempre la misma lucha. Ella la última, la Lasura. Ah, ¿fue la más chiquita? Sí, la más chiquita. La más chiquita. ¿Lasura? Lasura, la menor.
¿Así se le dice? Así se le dice acá, mi compañera, así todo, vivió siempre conmigo. Aquí hasta la asistí de algunos partos. ¿Usted? Yo la asistí de unos partos. Y de allí aquí se criaron los hipotes hasta que se fueron a estudiar. Vivieron todo el tiempo conmigo. ¿Ella? Ella nunca salió de esta casa. De 5 años nos venimos a vivir aquí, mandamos a hacer esta casa. Y yo las crié como madre soltera porque el papá de ellas nos abandonó cuando ella tenía como 5 años más o menos. Amorosa, sí, muy amorosa. Muy amorosa conmigo. Me llevaba cuando me grababa, precisamente yo estoy en recuperación de una operación que ella me llevaba a hacerla a un hospital de los más caros de aquí, al Medical Center. Apenas tenía tengo 3 meses, estoy en recuperación y me llevó casi a la fuerza porque yo de terca no quería ir, pero ella era muy fuerte era, le decía, vos padeces, manda más, yo no quiero ir nada, véngase, véngase, yo paso a las 6 de la mañana y usted va a estar lista. Era muy alegre, le gustaba compartir, hacía aquí cenas para traer a toda la gente del Copín, a sus compañeros, aquí se alojaba, venían compañeros de El Salvador, de México, de Nicaragua, de todas partes, y a todo el tiempo tenía aquella gran capacidad para atender, para trabajar. Había veces venía en la madrugada de visitar esas comunidades por grandes barrancales, de leguas y leguas, donde no entraban ni bestias, sino que venía matada. Y luego a las 6 de la mañana estaba levantada, trabajando, haciendo informes, programando visitas, movilizaciones para ir a distintas comunidades, a distintos departamentos. Era incansable. Era incansable. El pescado del lago de Yohua o del río de allá de los misquitos, traía pescado cuando iba a las comunidades garífunas, los traía. ¿Y cómo lo cocinaba? Lo hacía frito, una gran paila con un montón de condimentos, pero más que todo cosas naturales, culantro, apio, perejil, salvia. Y recién para echar tanta cosa a ese pescado, vos que le perdés el sabor. Pero no cocinaba con mucho condimento así, de esos que vienen ya preparados, sino que solo cosas naturales. Bien comelona. Eran platadas de comida. Para beber café, era tazas tras tazas de café. Bailadora, sí le gustaba bailar. Toda música, música de cuerdas, porque en las comunidades casi eso es lo que se usa. Los conjuntos de cuerdas. Escribía. ¿Escribía? Sí, y hacía, le gustaba, por ejemplo, a mí me hicieron un homenaje muy lindo cuando cumplí los 62, los 50, los 83 años. Un homenaje muy lindo que fue casi organizado solo por ella. Y todas esas cosas, a ella le gustaban las celebraciones, celebrar los cumpleaños, hacer almuerzo, cena. Ella era siempre muy alegre, pero la alegría, los cumpleaños, cuando se graduaron los hipotes, cuando habían graduaciones de sus amigas, tenía muchas amigas, muchos amigos, cuando venían de las distintas comunidades, de otros países, comisiones de compañeros de El Salvador, de Nicaragua, de México, venían muchos de... Y ella iba también a todas partes. Tengo una fotografía muy bellísima de ella con el Santo Papa. Era católica, no hacía mucha presencia en la iglesia, pero ella fue bautizada, se casó por la iglesia. Sí, nada más que ella no era fanática en la religión. Ella, su fanatismo era su lucha y punto.
me llevó para que la acompañara cuando recibió el premio Goldman. De allí recibió otro premio de Monseñor, que se lo dieron también en Estados Unidos. Ay, no recuerdo la organización que se lo dio, pero siempre organizaciones progresistas. Pero llevaba el nombre de Monseñor Romero, el mártir salvadoreño que fue asesinado por su lucha por la humanidad. A Estados Unidos sí la fui a acompañar, fueron bastantes de mi familia, porque ya tengo unos hijos que viven en Estados Unidos. ¡Ay, feliz! Claro que muy orgullosa de un discurso preciosísimo, un discurso lindo. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. El Copín, caminando con pueblos por su emancipación, ratifica el compromiso de seguir defendiendo el agua, los ríos y nuestros bienes comunes y de la naturaleza, así como nuestros derechos como pueblos. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias. La aplaudieron grandemente. Estaba lleno aquel salón inmenso, una cantidad. Bueno, no cabía el salón, el estrado, la cantidad de gente. Yo estaba sorprendida. Sumamente sencilla, muy humilde. Ella nunca presumía nada. Ella solo compró su buen carro de doble para ir a las comunidades, para que le aguantara y andar segura. Pero ella era bien sencilla, se vestía muy sencilla. No usaba alhajas de oro ni nada, solo aretes, cositas, pañuelos hechos en las comunidades aquí por las mujeres indígenas de Intibucá. O de la Mosquitia, de por ahí, donde venía de esos lugares que le obsequiaban blusas, cositas hechas a mano siempre por organizaciones de mujeres. Sí, yo supongo que el asesinato de Berta ha sido por la gran lucha en la defensa del río Hualcarque, en la defensa de los territorios de los indígenas, la defensa de los bosques. No por una vez sacó varios aserraderos de acá de Intibucá. Desde luego que no solo ella, sino que la gran lucha del Copín, de las comunidades indígenas y también gente ladina del pueblo, como le llamamos, fue siempre muy apoyada. Pero para mí esto viene de sicarios de esa y de parte también del gobierno, puesto que él dio esa concesión sin haber pedido, sabiendas de que las comunidades indígenas y todo el pueblo en general no quería esa represa. La última visita que hizo allí fue una semana antes de que la asesinaran, que fue un fuerte grupo, ¿verdad?, de protesta, de gente que fue a protestar. Y lo más espantoso, que los militares hondureños son los que cuidan la maquinaria de esa compañía que estaba construyendo esa represa en ese lugar. Lo más peligroso, bueno, como repito, los aserraderos no fue tanto, a pesar que hubo bastante oposición, pero desde que empezó a luchar en contra de las minerías, de las mineras y la hidroeléctrica, especialmente de allí viene toda la persecución más grande
contra Berta, tras la represa de Aguasarca. ¿Por el río Hualcarque? Pues, sí, por el río Hualcarque, porque ese río los indígenas lo defienden, lo veneran, porque para ellos es un río sagrado. Además que es tan preciosísimo, de allí ellos se alimentan, porque se les inunda todas las riberas y todo el tiempo ellos tienen cosechas de papa, maíz, frijoles, bueno, toda clase, ¿verdad?, de verduras, legumbres, y con lo que ellos sobreviven, y también la pesca. Hay cangrejos, hay pescados grandísimos. Bueno, un río de vida, de mantenimiento para la humanidad, no solo para los indígenas, sino que para todo el mundo. Allí empezó a acarrearle ahí a la persecución más grande, ya el peligro de... Allí, ustedes no sé si se dio cuenta que en Río Blanco, hace algunos años, más dos o tres años, asesinaron a unos dirigentes que acompañaban a Berta a la defensa allí para cuando estaba la Sinohidro. Asesinaron allí a tres personas, incluso a una compañera mujer. Y allí ya está la amenaza y diría yo, la sentencia de muerte contra Berta, hasta que lograron, bueno, terminar con ella. Claro, que todavía esa noche que la asesinaron estuvo aquí conmigo con un compañero de México, con Gustavo Castro, que siempre ha sido amigo de nosotros. Él siempre ha venido aquí a esta casa, incluso cuando venía así de repente, que no tenían ellos todavía la utopía. Él se quedaba aquí en mi casa con otros compañeros. Estuvieron más o menos como a las 10:30, a esa hora se fueron. Y me estuvo contando cómo la habían maltratado allí en esa visita que hizo ahí al río Hualcarque, en San Francisco de Ojuera. La maltrataron y allí la volvieron a amenazar, incluso andaban borrachos el alcalde, un vicealcalde. La trataron con palabras soeces, vulgares, a ella como mujer, la trataron de vieja tal por cual, y bueno, palabras descomunales que no es posible repetirlas. Eso me estuvo contando y está bien tarde. La realidad es que ella hizo muchas veces varias denuncias sobre de la persecución, sobre de las amenazas a muerte. Le pusieron, dijeron ellos, unas medidas cautelares que ordenaron de la OEA, pero aquí no se cumplieron, porque la realidad es que dos, tres veces por semana pasaban una ronda aquí por la casa, firmaba yo el libro y eso era todo. Bueno, total es que en los días que ella se había ido de aquí, que eran hacía muy poco, como de unos dos meses, ni siquiera sabían que ella ya no estaba acá en la casa. Yo en realidad yo no tengo nada de confianza en la investigación de acá, de la parte de las autoridades hondureñas. Sin embargo, tienen una presión muy grande, una presión internacional y una presión también de parte del pueblo. Hay movilizaciones casi todos los días exigiendo, ¿verdad?, que se investigue, que no quede en vano ese asesinato. Además que no solo se agarren a los sicarios, sino que también a los cabecillas, o sea, a los actores intelectuales. Eso es lo que se le está exigiendo al gobierno. Han habido conferencias de prensa. Aquí vino incluso el señor embajador de Estados Unidos, el representante de la comunidad europea, el día que ella estaba en el velorio. Me pidieron que solicitaba que se le exigiera, que se le, de parte del gobierno de Estados Unidos, que da tantas ayudas a este gobierno y que él es el verdadero culpable de que tuvieron mucho que ver para el golpe de Estado, para que nos quitaran al gobierno constitucional. Luego vino esta dictadura que nos tiene sumidos en un estado de indefensión en este país. Siempre le decía: Berta, ya deja eso, ya no podés,
tu vida peligra, yo te necesito, pero me dice mamá, yo ya estoy comprometida, no puedo dejar esto. Ella tenía apoyo fuertísimo de parte de toda la gente de las comunidades. Pero después yo caí en la razón de que ella no podía dejar a medio camino una lucha que ya había empezado. Y que había dado frutos porque ya se había desalojado la primera compañía de esa empresa. Nunca la vi llorar. De cólera casi lloraba, pero por tristeza no mucho. Más era cólera. Cuando salían mal las cosas, cuando asesinaban a un compañero, cuando salían en los periódicos esas grandes masacres acá en Honduras, cuando el golpe de Estado, vivía furiosa. Pero llorar, bueno, al menos que yo recuerde, solo cuando se peleaba con los hermanos que se pescoceaban, pero no llorar así, no era llorona. Sí, últimamente la sentí temerosa, pero que me dijera a mí no, pero yo la miraba ansiosa, muy ansiosa. No tenía mucho sosiego, era aquella cosa que no se sentaba, ¿no? Era como angustiada, como desesperada. E incluso pues ella había pedido aquí a la policía o para que hicieran ronda aquí por mi casa. Siempre estaba preocupada porque podía sucederme algo a mí, y especialmente porque le habían dicho también de que había sido amenazada a secuestrarle al nieto, al único nieto, al hijo de Olivia, de la hija mayor de ella. Eso la tenía desesperada. Bueno, yo la voy a recordar como esa mujer valiente, fuerte, que luchó grandemente por la vida, al defender los ríos, los bosques, al defender a todas, luchaba por el bienestar de todos los más débiles. Incluso fue una hija buenísima, una hermana cariñosa, y así la recuerdo y así la voy a tener presente toda mi vida. Desde luego que yo lo que desde un principio le he estado pidiendo, que se haga justicia y que se llegue a la investigación real de este acontecimiento, de este asesinato espantoso. Y aunque yo no tengo mucha confianza en la investigación de acá de Honduras, pero sé que también se ha solicitado internacionalmente para que vengan y que se presione de todas las partes del mundo al gobierno para que cumpla, y también para que ese ya no se siga construyendo esa represa, que se pare y que se despache esa compañía, ADESA, y que ya también no se siga entregando este territorio para minerías, para ciudades modelo, porque está quedando este pueblo indefenso, que ya pare con tanta persecución, tanta indefensión de las mujeres, de los jóvenes, que mejore la educación, la salud, que está aquí completamente abandonado. Y bueno, eso sería una de las cosas, y poder terminar con un gobierno despótico que nos ha llevado a esta situación tan espantosa en este país. La verdad es que ha sido sumamente difícil, pero he tenido un acompañamiento tremendo, no solo de mi familia, de miles de amigos que tengo por todos lados, también de la comunidad internacional, y es difícil decir que soy valiente con la pérdida de mi hija. He tenido que soportar y aparentar tal vez lo que no es, pero sí ha sido muy duro, y sé que no voy a poder, mientras viva, poder soportar esto. No es que me voy a morir de pesar, pero sí tengo que vivir con esa pena, ese recuerdo, ese dolor de no haber podido acompañar en ese momento tan difícil, pensar cómo sufrió ese momento, sin un auxilio,
Si hubiera muerto de una enfermedad natural, la hubiera cuidado, le hubiera dado agua, lo hubiera vestido, limpiado. Pero usted sabe que en esta forma brutal, eso es lo que más me hiere el alma. Hasta que vea que han capturado a los asesinos de mi hijo, de mi hija, y que ya no haya tanta impunidad en este país, que se respeten los derechos humanos, los derechos de las mujeres, y que tener un cambio total de tanta miseria, de tanta hambre, de tanta represión, eso me haría, tendría un poco de paz, saber de que la lucha de...